Ahora sí, gente, ya estamos en la parte final del Resident Evil 4 Remake. Vamos ya en la recta final. Vamos a ver qué onda, a ver qué. En lo posible, tratar de no morir. Pero bueno, acá siempre se intenta hacer lo que se puede, ¿no? Obviamente. A ver cómo estoy. Sí, compré acá. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Creo que por acá tenía que ir, ¿no? Efectivamente, parece que por acá me tomaba el palo, creo. Ah, no. A ver. Y si voy por acá, vuelvo atrás, ¿no? Allá lo veo ahora. Queda poco. Ashley, estoy cerca. Reventamos la cabeza a uno. Tenemos acá arriba otro pelotudo. Listo. Reventado la cabeza. Munición de pistola, bien. Voy a intentar. Uy. A cubierto, uy. ¿Dónde está? Bueno, esto lo vamos a reventar. De curar, bajamos el bicho ese. Voy a intentar venir para acá, a ver. Lo bueno que no nos da eso. Me deja un poco tranquilo. Muérete, maldito. Qué mala puntería. Ahí está, perfecto. Vamos a romper esto, perfecto. A ver cómo estamos. Puedo subir por acá, quiero ver qué tenemos. Por las dudas, mira, ahí tengo un mosquito ahí. Bien, pesetas. Hay algo más por acá, a ver. Esto lo rompemos. Vamos a recargar todo lo que se pueda. Ahí tenemos la escopeta que tenemos que recargar.
Ah, morite, mosquito. Mosquito garca. Bueno, ahora sí. Vamos a continuar. Si no, nos aparece otra sorpresita más por acá, ¿no? Uy, me la puso. Ahí va eso. Morid, gilipollas. Cada uno menos. El pedo, uy, ahí. Menos mal, Veamos, bueno, de todas maneras tenemos que ir hacia adelante por las escaleras, así que vamos a ver, vamos a indagar lo que hay por acá, por esta zona. Puede haber cositas ahí, piolas. Uy, acá me suena que hay un chancho acá arriba. Me está sonando que hay un chancho. Yo te dije, Bien, lo hemos derrotado, coño. Mierda. Y acá que recargue, se toma todo su tiempo. Mierda, ch. Vamos hasta las manos, amigo. Uy, el bicho este. Ahí está, que ni se mueva. Listo. Otro mosquito más que va a venir a joder. A ver. Va a entrar, ¿eh?
Tiene que entrar el mosquito este. Bueno, pues tengo que bajar. Déjame chusmear una cosa porque ahí tengo algo bloqueado, así que va a ser un poco jodido al intentar pasar por ahí. Hierba roja. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Pesetas, bien. Bueno, lo que tengo que hacer básicamente es subir acá y chusmear a ver qué podemos hacer para correr con eso, con el cosito ese que está dando vueltitas. Primero vamos a indagar por acá. Bien, más pólvora. Y vamos a intentar ver qué podemos fabricar. Eso sí, vamos a ver qué podemos fabricar. A ver si... Bueno, primero recargar, ¿no?, las armas que tenemos. Y vamos a ver qué tengo disponible. Vamos a crear munición de pistola, que andamos más de pistola. ¿Qué nos queda? 18 de... 28 de pólvora. Me va a venir muy bien una segadora. Me va a venir bien también de rifle. Y vemos si me alcanza para otra granada más, pero de explosivo. Ahí estamos. Entonces nos olvidamos un poquito de esto de... A ver si esto lo podemos correr. Quedó entrecruzado, creo, me imagino. Imagino que habrá quedado ahí entrecruzado los dos para que no nos dé los sensores. Estamos llegando al lugar. Antes de entrar tenemos a la izquierda supuestamente para un tesoro. Bien, tenemos un tesorito por acá. Nosotros vinimos por allá, ¿verdad? Ahora que estoy mirando. Ando mirando por el medallón ese que se me quedó atrás. No sé si era de esa zona. ¿Dónde andaba? Bueno, no importa. Vamos a ir entrando. Queremos ver qué onda. A ver, Adam, M
Mira, por ahí por donde llegamos al santuario y otro tesoro. Ahí está, mira. Has venido, hijo mío. Has venido. ¿Qué es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Cómete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo. ¡Sable! ¡Ah, sí! Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. Regocijadas y que así sea. ¡Leon! ¡Corre! ¡Ran! Espectacular. Creo que tenemos que llegar como sea. Laboratorio B debe ser por aquí. Sí, vamos a tener que llegar ahí a poder ya de una vez. ¿Qué ha sido? Joder, mi cabeza. Vamos que llegamos, vamos que llegamos. Por la duda lo voy esquivando lo que puedo. Aunque no lo puedo, no puedo esquivar. Solo le traspaso, ¿no? Obviamente. Joder. Vamos Leon que llega, vamos que llega. La llave de Luis. Esta vez será diferente. Vamos, vamos. Ve tú primero.
Bueno, y ahora, fin del capítulo. ¿Le habrán sacado a Leon esa plaga? Lo veremos en el siguiente directo, no mentira. Vamos a guardar. Y acá déjame ver una cosita porque... me va a servir esto. Vamos a continuar. Qué grande. Ahora sí. Así que todo esto, la eliminación del parásito, ¿vuelve? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Al que lo caía puteado al principio, literal. Mira, ahí está el... los del laboratorio de Umbrella. El Dream Team del laboratorio 6 europeo. Atrás no dice nada. Listo, guardamos de nuevo. Vamos a ir chumeando acá. Podemos agarrar cualquier cosita por acá. Bueno, ahí tenemos unas notitas. Por acá tenemos algo, a ver. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Buena, Rivero, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Estamos acá en el final ya prácticamente del juego. Sea usted bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso, Riverito? Ahí vamos. Bueno, estamos ahí chusmeando un cachito por acá. Estamos revisando a ver y encontrar algún que otro objeto para poder continuar. Bueno, acá encontramos un par de notas ahí del laboratorio. Todo bien, ¿y vos? Hola, Luisito, crack, bienvenido. ¿Cómo estás? El gran Luchito, el Luchito querido. Bienvenido acá al directo, en el final del Resident Evil. Así que hay que continuar nomás, llegar hasta lo último en lo posible. Acá tiene pinta que me van a aparecer los chovis, pero ¿podríamos usar eso? Quiero revisar una cosa porque aunque podría usar subir ahí arriba y ver el tesoro que me falta ahí. Somos un buen equipo. Bien, gracias, crack. Me alegro, crack. Saludos, crack, al Gustavito. Bienvenido, Gustavito, crack. ¿Cómo le menea a Ashley? Recién ahí hicimos la eliminación de los parásitos. De tanto que tenía Leon como Ashley. Así que, por suerte ahora, ya estamos en la recta final, por así decirlo. Espérate, a ver, vamos a poner. Creo que era Luchito, creo que era así. El comando de Luchito para que lo sigan en YouTube, que hace directos en YouTube de Mortal Kombat, de ahí juegos retro. Para que lo vayan a ver. Creo que casi todos los días hace directo. Así que recomendable el amigo.
Creo que si voy por acá, encuentro el último tesoro, creo. Va, el último, el que está por acá cerca. Sí, vamos por buen camino, por lo visto. Así que espero que disfruten de este directo. No sé si me verán putear, pero bueno. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Seguro que sí. Se trata de Ada Wong. Se trata de Ada Wong. ¿Qué esperabas, Ashley? Creo que me lo pasé de largo el coso. Ahora que lo veo. Me invitaron a un Carlitos Duty Black Ops 3, pero no lo tengo yo, así que... Aparte estoy en directito, no puedo. Cuando no se puede, no se puede. Sí, está colgado el tesoro. Sí, está a mi derecha. Acá, mira. Uy, qué pelotudo, ahí. Una lágrima de índigo. Bueno, ahora sí vamos a tomarnos el palillo. Ah, pará. ¿Qué pasa si voy a esa puerta? Porque si voy a esa puerta creo que es un cuarto nomás. Necesito revisar un poquito. Espérate, que acá no leí nada. ¿Vos no tenías cámara? No, yo no nunca he hecho streams con cámara. Muy pronto sí, pero no, nunca he hecho. ¿Vos streameas Fort o solo juegos así? Variado, amigo, variado. Yo le, en lo que sea ahí, pone cuando estoy con la Ale, por ahí jugamos Fortnite, en lo que tengamos disponible ahí entre los dos. Y si no, juegos, sí, juegos variados, como por ejemplo, bueno, este Resident Evil, como tenemos, ponerle juegos retro también. Pero siempre trato de ir variando un poco dependiendo del día, ¿no? Yo ponele ahora, ya estoy terminando este juego, lo traté de traer más seguido. Pero es lo que más trato de hacer, ¿no? Ya que es un juego que se está viendo mucho, entonces prefiero ya hacer ahora esta campaña y después ver si sale el DLC de Ada o algún otro por ahí. Más adelante hago un speedrun. Primero, obviamente, como digo, lo tengo que practicar para poder hacerlo también. Entonces, como que tengo que ir manejándome también el tema del tiempo y eso. Pero sí, cada tanto hago variado. Bueno, ahora sí, bueno, vamos a volver, vamos a intentar. Uy, me aparecen los bichos, todos los mosquitos. Listo, un mosquito menos. Ahora sí, hay que subir por acá. Creo que por acá era que nos defendió Ada, así que la tengo que ir a buscar. Buena, crack, bienvenido. El crack de cracks. Ahí, el George. Ahí, un saludo para el amigo. Ahí, ¿cómo va su Viernes Santo? El amigo, el crack. Creo que escribí bien, sí. Ahí. Ahí, ya estamos en la recta final de este juego. Bien, más adelante tengo un tesoro. Más adelante tengo un tesorito ahí para... Hoy. Ahí, y le damos el remate. Listo. Le reventamos. Bien, 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 recién vengo de comer.
Pescado frito y ensalada sanito. Bien ahí, crack. Espero que haya tenido un buen provecho. Un buen provecho, amigo. Vamos a crear esto. Vamos a usar. Ahí está. Ahora vamos con la visita. Con el buhonero. Espérate, ¿me pasé de largo? Oh, no, casi me paso de largo. Que está acá arriba. No, Ashley, por favor. Vale, no hay peligro. Ahí, quédate ahí, Ashley, por favor. Ahí le caí encima el... el coso este. Otro tesoro tengo por acá. Ahí me da justo un maletín de estos. Un cofre. ¿Y tú, crack, cómo va su viernes? Bien, bien, tranquilo. Acá, como dije, tenía pensado jugar el final de este juego. La verdad, una locura. Ahora que me acordé, llego. No sé cuándo saldrá, igual, pero. Espero que muy pronto pueda hacer el DLC de Ada Wong. Para poder ahí traer un poco más de contenido de este juego. Entonces, la idea es esa. Y obviamente el speedrun que les tengo prometido. Que obviamente voy a practicar en eso. Sí, lo más probable es que se termine hoy. Lo más probable. Si no hay un contratiempo, cosa que hasta ahora toco madera porque no he muerto todavía, así que toco madera. Uy, ¿me convendrá comprar esto o no? Sí, tengo que completar cualquier petición, pero no tengo más peticiones, pibe. Tengo uno de estos, así que lo vamos a hacer papel, obviamente. Sabía que elegirías eso. Así que vamos a vender esto, la llave de Luis. Te lo compro casi todo. Esto no sé si me quedará para el próximo, para una partida plus, por así decir, entre comillas. Creo que sí, ¿no? Te queda el inventario de esto. Así que lo más probable es que esto no lo vaya a vender. Así que vamos a vender esto nomás, que esto sí o sí. Te pagaré una fortuna por eso. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus asas. No sé qué le dará si mejoro esto. O compro lanzacohete. No tengo espacio igual lanzacohete. Pero me parece que igual no va a hacer falta lanzacohetes para Sadler. Así que no lo voy a gastar. Déjame ver una cosa. Esto lo vamos a acomodar. Déjame fabricar balas. Voy a fabricar. Aunque no tengo mucho que fabricar, así que... Igual no pasa nada. Igual no tengo nada de esto. La granada cegadora. Vamos a ahí. Y nada más. Ah, me voy a comprar un spray por las dudas. Me voy a comprar un spray. A ver qué onda. A ver. Vamos a guardar. Dejamos acá guardado. Y ahora sí, nos vamos. A la hora de la verdad. Gente, a la hora de la verdad, que es... intentar pasar este jueguito. Bueno, tengo que chusmear ahí un poco. Ahí me sale para apuntar. Me ha instado. Ah, está atrapada. Ada. 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 ¿Y qué más? Tengo que mirar algo más por acá, ¿no? No. No. Listo. Cree que caeré en su trampa. Vámonos más, Ashley, por favor. Espera, no tardaré. Vale. Escóndete por ahí y metete dentro del tarro ese, no sé. Pero escóndete. Escóndete.
Será una batalla complicada, ¿eh? Tiene que ser. Tú, maldito renegado. Uy. Vamos a ir tirándonos por acá. Uy, le pifié, ¿eh? Ahí le pifié. No, qué poronga. Vamos a traer acá. Bien. Uy, voy a morir. No queremos eso, ¿verdad? Toma, padre, ahí tiene padre. Uy, qué boludo, no puedo recargar. No, le pifié botón. Bueno, le pifié, no me dio tiempo. Vamos a curarnos. Cagamos, cagamos, acá se viene. Se pudrió acá, se me llenó de mosquito.
No. Mierda, boludo. Va a estar complicado esto. Va a estar jodido. Mira, hoy me la pone igual. A curarnos. Mierda. Rompió esa la mierda, cagamos. No, mierda, boludo. Mierda. Me tengo que curar doble, boludo. Dale, pégale, pégale, boludo. Me lo pegó igual, boludo. Acércate, gilipollas. Me salvé de pedo, boludo. Mira, tengo para curarme. Me viene joya. Is very nervous, is very nervous. Very, very nervous. Me queda de lado, ¿a qué lado me queda? La pierna de atrás del lado izquierdo. Ahí está, reventadísimo. No.
No tengo más bala. Joder, macho. Joder, chavales. Bien, uno menos. Ah, puedo ir para aquel lado. Puedo ir para aquel lado. Vamos para aquel lado. Vamos a intentar hacerlo lo posible. Uy, cómo estoy pasando acá. A ver, ¿qué tenemos? Uy. Hierba roja. Bien, me viene joya esto. Me viene joya. Vamos a crear esto y vamos a crear. Me sirve si la segadora. Voy a hacer dos. Ah, no me alcanza más. No, no le puedo dar. Dale. No, no puede ser, boludo. La estoy recontra cagando mal. No tengo para curarme. ¿Cómo me escapo de acá? Voy a escapar de alguna manera. Me re quemó, boludo. Me re quemó mal. Espérate, esto lo vamos a poner. A ver. Por fin un aspecto que va contigo, Sánchez. Monstruo por dentro y por fuera. Me mató. Me metí un viandazo y me mató. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentar de nuevo, a ver qué onda. Pero vamos por buen camino ahí. Es dispararle ahí y nada. Y esquivar los ataques. Tratar de esquivarlo. Por fin un aspecto que va contigo, Sánchez. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí. Ve, ¿por qué no me salió para correrme? Ah, me re garcó ahí, ¿eh? Bueno, igual voy a tener que mover un poco.
que esto es un error, quedarme quieto. Pero bueno. Por fin un aspecto que va con Tipi. Ah, porque no me curé, mira si entiendo yo. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. Ay, me la puso ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pero qué hace, boludo? Dale. Ahí está. Dale, boludo. ¡Vamos, carajo! Te voy a dar cuerpos. Pa' la calle, amigo. Pa' la calle. Chao, nuevo. Moriste, conche tu madre, exactamente. Ella, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leo. Tenía un trato con Luis. Con el Luis. Lo cuidaré bien. El Alberto Wesker. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya ven. Bueno, ahora sí hay que correr como los campeones que somos. Hasta un próximo Resident Evil. ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se iría? Vámonos a la mierda. De una, de una. A tomarse el palo, querido. A tomarse el palo, ahora sí, escapa de la isla. Ahí está, tenemos 2 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es guardar la partida acá. El último guardado, entre comillas. Tengo que tomar el palo, loco. Vamos, vamos. Vamos, Leon. Vamos, Leon, que se puede. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Tenemos acá. Listo, nos tomamos el palito. Corre, corre.
Corre, corre. No está mal, Leida. Vámonos. ¿Te gusta la velocidad? ¡La velocidad! Bueno, acá ya saben. Uy, me choqué el gozo. Mierda. No, vamos a hacer poronga, no. Corre, 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 corre. Uy, me hizo pegar un socaga ahí, ole. Nos tomamos el palo. Corre, 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 corre. A toda velocidad, amigo, esa. Uf, qué finita. Y llegamos al fin. Vamos, carajo, ahora sí. Uf. ¿Estás bien? Los FPS acá dan pena, sí. Una lástima. GG crack, gracias crack. Bien, bastante bien. Congratulation. Gracias crack, ahí. Por fin. Y bueno, ya a partir de ahora a practicar con el speedrun. A ver qué onda. Gracias por salvarme. A ver si sacamos un buen speedrun. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. Perfecto. Nido a Cóndor 1, ¿me recibes? Responde. Responde, pero funciona esto. Leon. Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Qué le va a contestar a estos momentos? ¿Qué le va a contestar? Ay, Dios. Bueno. Resident Evil 4, esto es lo que fue Resident Evil 4 Remake, gente. Gracias por acompañar ahí a lo largo de la trayectoria de este juego. La verdad, muy bueno. Lástima que, como siempre, ¿no? No es novedad de lo que he sido manco. Lo que he sido manco en este juego. Ahora modo hardcore. ¿Qué me dice? ¿Speedrun o modo hardcore? Pero tengo que tener una... Tengo que ahí jugármelo a medio... Modo manco para Gustavo. lo vamos a hacer ahí si quiere un modo hardcore. Primero déjeme conocer un poco más. Este, como ya saben, esta es la primera pasada que doy del juego. Cambia mucho a cosas con respecto obviamente al clásico. Pero voy a estar ahí practicando, viste, aprendiéndome un poco la... No, para ir pasándolo el modo hardcore. Así que... Eso sí, se los tengo prometido. Ya me pasé el profesional en su día. Que fue cuando arranqué acá en el Twitch. Que fue el año pasado. Casi un año a todo esto. Casi un año y la verdad me costó bastante. Nunca lo había pasado, pero en sí ya conocía
el rincón del juego. Entonces como que ahora como que lo voy a necesitar un poco de práctica. Ahora vamos a ver las estadísticas. Tómate tu tiempo, crack, no hay problema. Gracias, crack. Sí, la onda es esa, es tratar de... La práctica es el maestro, exactamente. Hay que intentar practicar como sea lo... Para conocer, como digo yo, el rincón. Cada rincón del juego. Y eso... Eso es como una ayuda. Bien, ahí estamos en cinemática, estamos con la hada. Ahí tenemos la muestra. A todo esto, ¿está el DLC o no está el DLC? Porque no vi yo si está el DLC. Yo sé que iba a haber, pero... Excelente. Bro. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré... No tengo idea, crack. No, yo tampoco, no. Por eso, no, no. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. ¿Quién es Nata Mandrake ese con el coso? Ah, no, es Alberto. Alberto Wesker. Serán millones de víctimas. Pero mándeme a Ada y Ashley, uff. Qué grande, crack. Qué grande. Ahí los va a levantar en el helicóptero, me imagino. Yo creo que sí, ¿no? Se los va... Mira cómo se acuerda de su lío en esa mujer. Sí, la hada, siempre salvándole ahí al lío. Bueno, veamos las estadísticas. A ver qué me dice. Espectacular. Resultado estándar en 19. Bueno, una B, soy de segunda división. No, mentira, no era así. Estándar, tiempo total de 19 horas 17 minutos, o sea, me tomé todo el tiempo del mundo, sin nombrar las veces que he muerto. Bueno, 79 guardados, porque en lo que he guardado en la parte donde tenía la oportunidad para galería de tiro, andaba practicando en galería de tiro. Así que, bueno, resultados de capítulo... Mira, ahí tengo un traje de gánster, gafa de sol, mascarilla de espuma, gorro de piloto. Acá morí dos veces. No me sale el total, ¿no? Hacer un total, ¿no? El que morí más, este debe ser del... No, no es Salazar, no sé, morí 10 acá. No sé cuánto habrá sido. Sí, ese es de Salazar. Sí, ese es de 10. ¿Qué te trae de extra la versión deluxe, crack? Ahora ahí lo vamos a chumear si querés. Ahí que lo vamos a ver. Vamos a guardar acá. Como que le puedo dar otra vueltita más a este juego. A ver, vamos a chumear un poco. Lo que desbloqueamos, podemos comprar cosas también. Lo que no vi es para desbloquear, poner, si lo voy a jugar en hardcore, desbloquearle la armadura Ashley, porque eso sí se puede desbloquear. Historia principal, resultado.
A ver, vamos a ir sumando. Vamos a ir sumándolo. Mira, yo tengo acá una calculadora. Tenemos. En el capítulo 1 morí una vez. Capítulo 2, 2. Capítulo 3, 2 veces. Capítulo 4, una vez. Capítulo 5, 4 veces. Capítulo 6, 4 veces. De nuevo. Capítulo 7, 2 veces. Capítulo 8, una vez. Capítulo 9, 7 veces. Capítulo 10, una vez. Capítulo 11, 7 veces. Me siento Brasil o México. Capítulo 12, 10 veces. Que es donde me garcó Salazar. Capítulo 13, 5 veces. Esto es más de lo que teníamos en cuenta, ¿eh? Capítulo 14, 7 veces.